quiero dejar a mi compañero ahí. Yo quiero encontrarlos. Yo quiero encontrarlos a ellos. On the 3rd of June, Volcán de Fuego in Guatemala erupted, killing more than 150 people and leaving tens of thousands displaced. Poor communities living close to the active volcano had become accustomed to minor eruptions, but the severity of this one took everyone by surprise. Era un evento, fue muy rápido, fue un evento precipitoso, ocurre una explosión fuerte y luego el material empieza a descender a 200 e incluso hasta 300 kilómetros por hora. While several warnings were issued in the morning, authorities couldn't predict the direction of the destruction as lava, gases, and volcanic material hurtled towards the villages below. No, la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron enterradas. Thousands of victims are still in shelters in the nearby town of Escuintla, and questions have been asked about what the government and its disaster prevention agency, CONRED, is doing to help them. The affected areas at Ground Zero have been closed off to the public since the volcano erupted. So the police don't want everybody to go up to get their things. They want to keep some control over it. So they've asked people to write a list with their names, where they're from, and all of their information. It's been a bit of a tense morning. We weren't allowed to enter with our vehicle, but I negotiated to then let us get on the back of this truck as we were on our way up. That's the volcano over there. In the days after the eruption, some locals tried to get into their homes to recover personal belongings, and others to recover the remains of loved ones. ¿Qué están buscando por aquí? Hay sobrevivientes. Bueno, hay cuerpos realmente, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo saben? Porque los familiares ya nos dieron la ubicación. ¿Y cuántas personas deben estar aquí? Alrededor de tres. Tres. Uno. Otra vez aquí. Vamos. Tres. A mí no me parece un hueso, ¿cómo va a estar así de...? No es un hueso. Eufemia has been going to the remains of her village, Los Lotes, to look for her family for weeks. El número de los muertes. Son 50 los que yo tengo desaparecidos. Aquí está toda la colonia, todas las familias enteras, todas están bajo tierra. ¿Usted estaba aquí cuando pasó? Sí, yo estaba en el callejón. Yo les alerté a varias personas y a ellos, pero ellos no quisieron irse. Mi hija lo que hizo con el niño, meterse en la casa de mi mamá y mire, aquí no hay nada. Toda mi familia está aquí sepultada. Todos están aquí metidos, cuñados todos. ¿Cómo usted cree que el gobierno, el CONRED, hizo lo suficiente para prevenir no. la gente? Porque no. ¿El CONRED? No nos dio alerta, él no nos avisó nada, él no dijo nada. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Limpiando la carretera. ¿Para qué está limpiando la carretera? Cuando la colonia lo necesita. Más huesos. Hey, the alarm's going off. They just set the alarms off, telling everybody to evacuate. Looks like it might start raining, which will probably mean another mudslide. In Guatemala, the emergency services are heavily populated by volunteers, many of whom were first on the scene and who are still involved in efforts to help victims. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Y ustedes están ayudando con, pues, la emergencia aquí? Exactamente. Estamos en descanso, pero estamos trabajando. Y mañana entro a turno, de repente me dicen que me van a llevar a la zona cero.
Listo. Pero ustedes son voluntarios. Somos voluntarios, exacto. Y no están pagados por lo que están haciendo, solo con esto. Exacto. Suerte. Bueno, gracias. Gracias. Que estén bien. Gracias, chao. Señor. That's incredible. They're on both the side of the street taking donations, like a few cents here and there, to cover what it is that they're doing. It's insane. It's insane. Of all the volunteer firefighters, two in particular made headlines when they went missing trying to evacuate people. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, hola. Eugenio Chavez was also involved in the rescue efforts and nearly died when his engine stopped working, leaving him and his colleagues stuck in the path of volcanic ash. Dale, Chavez. Cuando nos cayó encima toda la ceniza, nos quedamos en plena oscuridad. Hay gente. Yo pensé que ya estábamos soterrados, que ya estábamos debajo del material que expulsó el volcán. Yo en ese momento, por un momento me quedé en shock. Ponele la sirena. No hallaba qué hacer. Ponele la sirena. Cuando decidí ser bombero, lo que yo dije, lo que pensé es que quiero ayudar a mi gente. Eso me está haciendo ser fuerte ante toda la situación que estamos pasando hasta ahora. Las víctimas me necesitan, nos necesitan como todos los bomberos voluntarios, que todos los que sufrimos en ese momento ese impacto, todos estamos trabajando. ¿Y usted está ayudando porque usted quiere encontrar los bomberos, los compañeros? Así es, o sea, yo estoy ayudando igual manera, no solo por las personas, sino que también mis compañeros, igual manera. Y primero Dios, que si Dios nos da la oportunidad de encontrarlos, lo vamos a encontrar. Hay personas que están echando la culpa un poco a Conrad, diciendo que ellos ya tenían las alertas y no hicieron lo suficiente para prevenir lo que va a pasar. La gente no creía que eso iba a pasar, que ellos estaban acostumbrados en escuchar los retumbos del volcán, de fuego. Para ellos era algo normal. Entonces, por eso las personas se quedaron en sus casas, que ellos nunca se imaginaron que eso iba a suceder. CONRED is the official government agency responsible for disaster prevention and rescue in Guatemala. Entonces, esto es... Esto es como donde tenemos todos los recursos que sirven para la emergencia. Aquí es un ejemplo de qué es lo que están en las bolsas y todo eso. I spoke to David De Leon, the official spokesperson for CONRED, about the response to the volcanic eruption. Hay personas, víctimas, que están diciendo que el CONRED no respondió en una forma adecuada y que no vino para dar alertas a la gente. ¿Qué dice usted a eso? Bueno, nosotros como CONRED estuvimos actuando con lo que nuestros protocolos indican, pero un panorama de una erupción de un volcán es muy complejo. Un mensaje de texto se puede notificar en diferentes sectores que está iniciando la lluvia o que es necesario evacuar un volcán, por ejemplo. Pero hoy por hoy, la ley que se tiene de telecomunicaciones en Guatemala, no se puede hacer ese tipo de trabajo. Sí, hoy por hoy, ustedes en CONRED no pueden enviar mensajes por texto a la gente que está viviendo en esas zonas de riesgo. En el caso de Guatemala, ese tipo de forma de alerta temprana no se tiene. Y creemos que es vital hacerlo. No parece como increíble que hay personas viviendo al lado de un volcán activo. Se tiene que hablar el tema de la pobreza, el tema de la reducción de desastres que van vinculados, el tema del desarrollo. Entonces tenemos que hacer ese cambio, tenemos que cambiar en donde no se debió nunca tener comunidades o nunca autorizar construcciones ahí. So why were communities living at the base of the volcano?
In the remote village of La Trinidad, I spoke to Pedro about how his family came to be there. De lo que cuando ellos vinieron, toda la gente vino aquí a este lugar. Eso es lo que lograron hacer. Nos fuimos por motivo de que ya el ejército llegaba a las aldeas a matarnos, ahí sí que como que fueron los pollitos, ¿eh? Agarraron de las patillas y los viejos con armas los amarraban, a veces con cuchillo, quitaban parte de los dedos, las uñas, cositas de ese tipo, ¿eh? Una tortura completa. Parece que por aquí tenemos la guerra, por aquí tenemos México, México. Y el retorno aquí, Sí, sí. A la Trinidad. Sí, porque ahí va, ¿eh? Locals claim that they were pressured into accepting to live on the land near the volcano because it was cheap, and that they weren't given any other options. ¿Usted se siente enojado que el gobierno pues puso una comunidad al lado de un volcán tan peligroso? Pues en realidad sí, porque tiene hijos. Ya hicimos algunas casitas, se invierte dinero, hay siembras. ¿Y usted quiere quedarse aquí? Acá no. ¿Seguro? Seguro que ya no. ¿Por lo del volcán? Que si tal vez ahora no nos pasó nada, tal vez en otra ocasión nos va a perjudicar, porque esta parte de aquí arriba ya se vino el deslave directamente a esta coloñita así para abajo. Pedro took me to meet his family, who was staying at one of the many shelters in Escuintla. Buenos días. Hay muchísimos niños aquí, ¿sabes? Oh, aquí hay bastantes. Muchos niños. Thousands of victims are staying in these temporary camps because their villages have been declared unsafe. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Pedro's mother, Reina Margarita, is 75 and has been displaced with her family multiple times. Y lo que nos pasó cuando fue la guerra, eso nos está pasando ahorita. Salimos sin nada. Así, solo con la mudadita salimos corriendo, aguantando hambre, sudando, ve, corriendo con los niños para allá. ¿Por qué cree usted que el gobierno dejó a su comunidad a vivir al lado de un volcán? En mi tontera, yo pienso porque son unas tierras más baratas, un lugar mejor donde no hay ningún riesgo que nos puede pasar con nuestros hijos. Yo creo no lo da el gobierno porque son tierras caras. Él busca lo que es barato para taparnos la boca. ¿Cómo se siente usted? Más que todo son tristezas. Y regresar para nuestra casa ya no podemos. Es bastante triste. Porque ahorita no sabemos ni para dónde nos pueden llevar. Como gobierno que es, él tiene toda la responsabilidad de la gente guatemalteca, de nosotros y de los niños, porque tenemos ese derecho, somos guatemaltecos.